Hoy nos acompaña la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y yo le he pedido a ella que hagamos el siguiente ejercicio. Por un lado, contarles a los padres cómo se ha ido planificando el retorno a lo que es formación escolar, donde nosotros hemos dicho, hemos hablado del modelo de alternancia, donde tenemos presencialidad, trabajo en casa, y tenemos otros lugares del territorio donde, debido al comportamiento de la pandemia, vamos a seguir trabajando en casa y lo seguiremos haciendo con herramientas virtuales, pero ese trabajo se ha venido haciendo con las secretarías de educación y con los gobiernos locales, de tal manera que haya mucha tranquilidad para los padres y donde podamos también distinguir municipios sin afectación de COVID, municipios con baja afectación, mediana o alta afectación, y cuáles son esas herramientas de coordinación para que tengamos claro que aquí seguimos avanzando en la educación y seguimos innovando. Y por cierto, ministra, destacar algo, hace pocos días se realizó un foro en el marco de la OCDE sobre cómo los países han ido adaptando los sistemas educativos a esta circunstancia de la pandemia, y hubo una exaltación al trabajo que se ha hecho en Colombia, donde rápidamente no solamente sacamos jóvenes de universidades y de colegios y de jardines en momentos donde se tomaron decisiones desde el punto de vista de aislamientos preventivos, sino que se hizo habilitando las plataformas de formación y se hizo pensando en los esquemas de alimentación escolar y se hizo también de la mano con el Ministerio de las TIC para poder llegar también con software y con hardware a distintos lugares del territorio. Así que yo le voy a pedir que hagamos primero ese análisis de cómo ha sido el trabajo con los gobiernos locales, dónde, y sobre todo hagamos énfasis en ciudades capitales, donde vamos a tener un proceso mucho más lento de retorno a la presencialidad y donde ya se tiene listo un esquema de trabajo desde la casa, pero también con la idea de ir depurando e ir perfeccionando un modelo de alternancia cuando lo podamos poner en funcionamiento. La escuchamos. Bueno, gracias, presidente, y un saludo aquí a todos los compañeros, ministro, y a los padres de familia y a quienes nos están acompañando en este momento en el programa. Hoy serán varios temas sobre educación y arrancamos, como dice el presidente, dándole señales de cómo hemos trabajado con las secretarías de educación. Yo diría que lo primero es gracias. Ha habido un trabajo muy riguroso. Ya tenemos los 96 diagnósticos, para compartirles a ustedes, son en el país 96 secretarías certificadas, y sobre eso los primeros números, y pido a quienes están en la unidad móvil nos ayuden con la proyección de la infografía, que le deja ver a los televidentes que tendremos 34 secretarías de educación que iniciarán un proceso de alternancia. Allí hay 16 departamentos, 18 municipios, 11 comunidades indígenas y 62 entidades territoriales que continúan en trabajo en casa. Como decía el señor presidente, se tuvo en cuenta, muy importante a nivel regional, la afectación de COVID, saber si era municipio no COVID o de baja afectación, que serán los municipios donde inicia un proceso de alternancia. Ciudades, como me preguntaba el presidente, como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, como Cartagena, que ya lo han venido obviamente comunicando, son ciudades donde hemos hecho los análisis de cómo evoluciona la afectación del COVID y continuaremos trabajando en casa. Y hay una noticia adicional, presidente, porque este trabajo no puede cesar. Hemos hablado en este programa, lo importante es que los colegios vayan preparando sus protocolos de bioseguridad para el momento indicado. Le puedo contar que ya se entregaron más de 92 mil millones de pesos a las secretarías de educación. ¿Para qué va esta plata? Para que todas, no importando que están en educación en casa o en alternancia, puedan ir adquiriendo todo lo requerido para los protocolos. Y quienes van a iniciar alternancia tienen recursos adicionales para tener los protocolos para maestros, estudiantes, la institución, etcétera. Con eso, presidente, lo que le dejo ver a los televidentes es que este es un trabajo permanente. Ahorita estamos dando estas noticias con base a cómo hoy va la evolución epidemiológica. Iremos mes a mes revisando con las secretarías de educación cómo se dan las condiciones y recordemos que siempre es con el consentimiento de los padres de familia y guardando todos los protocolos de bioseguridad. Y, presidente, usted mencionaba también otro tema, y es que vamos a acompañar la educación en casa con más elementos. Sigue el ministerio reforzando no solamente su plataforma, la biblioteca digital, la entrega con la ministra Karen de dispositivos y activación de nuevas zonas con conectividad, sino también dineros que cuentan hoy, presidente, ya los colegios y las secretarías de educación. Los fondos de cada uno de los colegios
cuentan con recursos que ahora tenemos el reto de ejecutarlos para guías, temas de planes de datos, todo lo que complemente la educación en casa y también recursos de conectividad, presidente, que habían sido asignados inicialmente para pues, un escenario de normalidad, de conectividad en el colegio y que claramente podemos aprovechar para también acompañar con plan de datos y conectividad a los estudiantes. Entonces, continúa el sistema. Un parte de tranquilidad con estas cifras, ya los detalles cada rector del colegio les irá comentando y como ven nos vamos preparando y guardamos pues todos los protocolos acorde a como el ministro nos indica de evolución a la pandemia. Y ministra, hablemos de ciudades capitales puntualmente, hablemos de casos como el de Bogotá, hablemos de casos como el de Medellín, hablemos de casos como el de Barranquilla, Cartagena, ¿por qué no hacemos esa referencia de cómo se está trabajando allí? Claro, presidente, voy leyendo algunas de las ciudades, pero publicaremos pues en el ministerio toda la información. Ciudades como Armenia, departamentos como Atlántico, ciudades como Barranquilla, ciudades como Bogotá, departamento de Bolívar, igualmente Huila, Montería, Manizales, ya han venido avisando a sus comunidades educativas que acorde a la evolución de la pandemia, por ahora en el mes de agosto continúan en educación en casa e igual, presidente, ya recibieron todas las dotaciones para que los colegios se vayan preparando para el momento indicado iniciar alternancia. Y a los municipios no COVID y de baja afectación, igual que a 11 comunidades indígenas que también iniciarán alternancia, contarles a esos padres de familia que ya se recibieron todos los recursos para poder hacerlo y en el momento indicado. Y presidente, ante una pregunta muy común que se fija frente a una fecha de 1 de agosto, esa fecha, presidente, no se ha puesto sobre la mesa, lo que se puso sobre la mesa es que durante agosto quienes decidan alternancia lo van haciendo al ritmo en el que estén listos con el protocolo y los demás continúan en estudio en casa mientras vamos viendo la evolución. También hay una pregunta que han hecho muchas familias, colegios privados, ministra, para que usted también los ilustre. En estas ciudades donde hemos tenido de pronto mayor afectación, ¿cómo van a operar también allí los colegios privados? Perfecto, presidente. Dando el ejemplo de Bogotá, usted encuentra en Bogotá colegios privados de calendario A, de calendario B. Los que son colegios de calendario A, que ya reiniciaron su ciclo académico, obviamente siguen todas las directrices de la Secretaría de Educación, de la doctora Edna, en la cual siguen en estudio en casa por las condiciones en las que se encuentra Bogotá. Calendario B tradicionalmente inicia al mes de septiembre y allí se revisará y estarán en permanente diálogo con la Secretaría de Educación, por poner el mismo ejemplo, que es escalable a Barranquilla, a Cali, de tener de verdad esta conversación, primero para avanzar en los protocolos que requieren mucho rigor y segundo para hacerlo en el tiempo indicado. Hay otro tema que ha sido muy importante, durante mucho tiempo se lo planteé a los colombianos y es la alianza familia-escuela. En su momento nosotros utilizábamos el nombre escuela de padres, que no es que la escuela vaya a sustituir lo que es la formación que deben dar los padres de familia, pero es el hecho también de acercar metodologías pedagógicas, metodologías psicomotrices, psicoafectivas, que son importantes en la formación de nuestros niños. Después de un proceso de mucho trabajo de coordinación, hoy esa alianza familia-escuela está próxima a dar un salto en el país. Y en el marco del COVID también ha sido muy importante, porque sabemos que mientras se está haciendo el estudio en casa, muchos niños y padres van a tener que interactuar más con respecto a las metodologías de aprendizaje. Y este esquema de alianza familia-escuela es justamente para que en todos los elementos de la formación, todos los que somos padres, podamos también tener esas herramientas para no solamente ayudar a nuestros hijos en la formación académica, sino también complementarla con otros temas de valores y de habilidades que son necesarios para el mundo de hoy. Y mucho más cuando tenemos que tocar temas emocionales y temas de sensibilidad en lo que ha sido procesar para muchos niños esta pandemia. Así que antes de escuchar a la ministra desarrollar lo que es una alianza entre los padres y las escuelas para compenetrar la formación, yo quiero que ustedes conozcan en qué consiste esta alianza que nace para quedarse en el corazón de las familias colombianas. Desde su campaña, el presidente Iván Duque priorizó un programa que acompañara y fortaleciera la relación familia-escuela, que luego se materializó en el Plan Nacional de Desarrollo y hoy es una realidad. Esta alianza hace posible el trabajo en equipo entre el sistema educativo y las familias colombianas, con el fin de generar las condiciones necesarias para garantizar el bienestar, desarrollo integral y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.
La educación es un proceso cultural que se da por medio de la interacción. Y por eso entendemos que la transformación y el aprendizaje también pasa por los adultos. Y estos adultos no son solo los profesores que forman parte de la comunidad escolar, sino también los miembros de la familia. Pues esto es un avance más, es un paso más que Colombia ha venido construyendo toda esta ruta también de lo que tiene que ver con los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes. Ayudarles también a las familias a entender cómo es esa ruta, cómo es que se construye. Ese mensaje de unión de esfuerzos, de apoyo mutuo, de retroalimentación constante es supremamente importante. Entre las acciones que concretan esta alianza familia-escuela se encuentran la franja de programación educativa los lunes en radio y televisión, enfocado en contenido sobre cuidado, crianza y educación para llegar a todas las regiones del país. 12 fascículos de la colección, familias que acompañan la experiencia educativa de sus niñas, niños y adolescentes. Videoconferencias y webinars para fortalecer capacidades, campañas de movilización y la disponibilidad de recursos en el portal Colombia Aprende. Allí la comunidad educativa encontrará diversos contenidos y una ruta metodológica para afianzar el trabajo articulado entre familia y escuela, que busca que las instituciones educativas se inspiren y creen su relación con las familias de acuerdo a sus propios contextos. De esta manera, el Gobierno Nacional continúa consolidando la alianza familia-escuela que cuida, protege y educa a nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Como podrían ver todos los televidentes, esta alianza, como usted dijo, llegó para quedarse. Y una de las consecuencias de estos momentos tan duros que hemos pasado como país, pero que también nos han dejado muchas lecciones, fue resignificar el escenario de la relación familia-escuela. Presidente, este programa, en resumen, para los televidentes, hoy que encuentran contenidos en el portal Colombia Aprende, van a encontrar 12 entregables, que es una conexión trabajada con muchos ministerios, asociaciones de padres de familia y expertos para hablar de cuidado, de crianza y de desarrollo integral en todas las etapas de la vida. Tuvimos con la señora viceministra, con líderes de asociaciones de padres de familia, Red Papás, entre otros, esta semana foros, conversatorios, y seguirán, porque la voz de los padres es muy importante. Igualmente, están las guías para las escuelas, para las instituciones educativas, de cómo afianzar otros espacios, además de los tradicionales, para tener este diálogo, presidente. Y todos los lunes a las 10 de la mañana, en la franja de Tu Profe en Casa, que sabemos que es un programa al que le tenemos mucho cariño en el sector educativo, estará dedicado a los padres de familia. A eso se sumarán materiales para un tema del que todos hablamos, y es cómo se ha afectado los temas socioemocionales de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. También podrán encontrar allí. Así que desde ahora, como dice el presidente, toda la fuerza para este programa, un agradecimiento a las asociaciones de padres de familia. Queremos trabajar cada día más con ustedes, tener la voz de las regiones y recordar que ya hay muchas secretarías de educación que venían construyendo sus proyectos y que nos van a comenzar a mostrar experiencias desde las regiones. Y algo también que ha sido muy importante en el trabajo para atender municipios de nuestro país que han tenido precariedad de pronto en acceder a kits escolares, a ciertas herramientas para el aprendizaje, ha sido el papel que ha jugado el sector privado trabajando con el Ministerio de Educación Nacional. Así hemos llegado a la Colombia Profunda, al Pacífico Nariñense, al Cauca, hemos estado también en la región de la Amazonía, y el apoyo de muchas empresas para llevarle a los niños los kits, las metodologías, y facilitar también su acceso a tecnología, marca una diferencia de cómo seguimos preparándonos para enfrentar esta pandemia y lograr que niños que han tenido dificultades para acceder a herramientas de aprendizaje las puedan tener a la mano. Antes de que la ministra nos cuente en qué avanza esta alianza también con el sector empresarial de nuestro país, me gustaría que vieran el siguiente testimonio. El Ministerio de Educación, en alianza con Fundación Terpel, Fundación Carvajal, Corpo Educación, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, la OIM, Viva Air, Cerrejón, y con la colaboración de la Fundación Empresarios por la Educación, ha puesto en marcha la estrategia Equipo por la Educación, para llegar a las sedes educativas más vulnerables de las regiones, con material educativo y de bioseguridad que permita a miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes continuar con sus procesos de aprendizaje en medio de la emergencia que atraviesa el país. Hoy damos las gracias al Ministerio de Educación por esta gran ayuda que llega para nuestros niños, niñas y adolescentes del departamento.
De esta manera, se han entregado 3.430 kits escolares a estudiantes pertenecientes a 119 sedes educativas rurales de los municipios de San Andrés de Tumaco y Barbacoas en Nariño, Taraira y Mitú en Baupés, Mapiripana y Barrancominas en Guainía, Miraflores y El Retorno en Guaviare y Uribia en el departamento de La Guajira. Así, el Gobierno Nacional continúa siendo equipo por la educación y la meta es beneficiar a más de 1.500.000 estudiantes pertenecientes a las 17.584 sedes educativas oficiales que más lo necesitan en 561 municipios del país, con materiales y útiles escolares, elementos de bioseguridad, textos educativos, recursos digitales y dispositivos tecnológicos, además de acceso de Internet. En Colombia, hacemos equipo por la educación. Ministra María Victoria, usted estaba ahora planteando esa nueva alianza. Vimos cómo llegábamos a escuelas en lugares muy apartados. Esto, en el marco de la pandemia, ha significado que más de 25.000, 30.000 niños tengan el material adecuado, pero también que tengan la conectividad y tengan también la tecnología adecuada. A mí me gustaría también que usted le hable a esos colombianos que están en esas regiones, de cómo va a seguir ampliándose esta alianza y cuál es el balance que tenemos hasta la fecha. Gracias, presidente. Yo creo que en este programa siempre aprovecho y no dejo de reiterar las gracias infinitas a los secretarios, a los maestros, a los rectores, porque son clave en este proceso, pero qué bueno que también en este programa ya vemos los distintos actores de la sociedad ayudándonos, sumándose. Equipo por la Educación tiene, presidente, apoyo de fundaciones, de ONGs, de distintos países que se siguen sumando en este propósito. Y yo creo que lo importante, usted mencionaba el número de niños beneficiados, la meta que tenemos con esta alianza, presidente, en los próximos meses es llegar a más de 1.5 millones de niños con estos apoyos. Yo creo que esto es muy importante. Son zonas que requieren no solamente nuestra atención, sino que sumando, sumemos a la calidad, a mejorar las condiciones. Y con ocasión justamente de esta pandemia, poder también apoyar otro tema que voy a mencionar ahorita, que es también todo el tema de infraestructura. Pero cierro esta parte de equipo agradeciendo, invitando a muchos actores también de la sociedad civil, del sector privado, a que sigamos sumándonos, presidente. Hoy estábamos en una reunión con ellos, con expertos, también dando sus opiniones, sugerencias para hacer esto en equipo y hacerlo mejor. Paso entonces, presidente, a un tema que sale también en la conversación y es cómo mejorar la infraestructura educativa. Era tema de plan de desarrollo, iniciamos toda una apuesta jurídica para lograr reactivar las obras que habían tenido problemas e incumplimientos, pero en paralelo el presidente le dio prioridad a la infraestructura rural. Y hoy, presidente, más que nunca esto se hace relevante, porque obviamente para protocolos de bioseguridad, para activar las condiciones, pues también se suman estas reformas, reformas que van a residencias escolares, a salones, comedores. Para darles un número, son más de 500 sedes en el país, 170 mil millones, recursos del Gobierno Nacional a las entidades territoriales, perdón, y pues creo que ahorita vamos a ver, presidente, en qué estamos avanzando y esto deja ver cómo articuladamente miramos textos, tecnología, mejoramiento en infraestructura, acompañamiento de maestros y la voz de la comunidad educativa y de los padres de familia. A mí me gusta que usted traiga a colación ese tema, porque son muchas las familias que nos han escrito a través de las redes y nos dicen, presidente, en esta época de pandemia van a seguir con las obras para las escuelas, van a seguir con las obras para las aulas, van a seguir mejorando los entornos escolares para la práctica deportiva y lo que tiene que ver con la formación integral de los niños. Pues como lo dice la ministra, aún en medio de esta pandemia y con protocolos de bioseguridad se ha avanzado en estas obras, en muchos municipios del país y además considerando lo que va a ser un proceso de transición donde municipios con baja afectación o sin afectación van a también adecuar un modelo de alternancia. Pues esta infraestructura escolar, que como lo decía la ministra, son más de 500 obras, en particular son 557, más de 170 mil millones de pesos, representan esa alianza, Gobierno Nacional y gobiernos locales, para que los niños tengan también una infraestructura más cómoda y de mejor calidad. Este testimonio muestra el balance de en qué van las obras que necesitan los niños de Colombia en el sistema educativo.
El Ministerio de Educación Nacional destinó una inversión que supera los 170 mil millones de pesos para realizar 557 obras de mejoramiento en colegios rurales de todo el país, de las cuales 457 son ejecutadas a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE. Ya empezamos, estamos llegando a 358 municipios. Vamos a mejorar 315 aulas con saneamiento básico, 121 comedores escolares y 21 residencias. Y seguiremos avanzando para beneficiar a 130 mil niños, niñas y jóvenes de estas sedes rurales y, por supuesto, a todas sus comunidades educativas. Durante los últimos tres meses y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, el equipo técnico del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE, ha visitado 94 instituciones educativas en 10 departamentos con el fin de verificar el avance de los proyectos. 7 obras ubicadas en Bolívar, Norte de Santander y Antioquia ya iniciaron su ejecución. Con ambientes de aprendizaje dignos se garantizan las condiciones de bienestar, acceso y permanencia que reducirán las brechas y potenciarán el desarrollo integral y sostenible en los territorios. Realmente es muy motivante ver cómo se avanza en equipo con esta infraestructura.